El cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, se ha reunido con la prensa para contar sus impresiones sobre el sínodo. Durante el encuentro habló con dinamismo y sentido del humor, de la confesión, de los movimientos y de las homilías, los temas más mencionados durante las reuniones. Más que dividir, fraccionar, lo que hay que hacer es impulsar, como en el Concilio Vaticano II, la llamada universal a la santidad, la llamada universal a la nueva evangelización. Un encargo del que nadie puede escapar si está seriamente en el barco de la identidad católica. Hay un encargo implícito en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia. Uno de los puntos principales en la nueva evangelización es luchar contra el olvido de Dios en la sociedad. Sin embargo, el cardenal de Nueva York está seguro de que en Estados Unidos el sentido religioso está muy enraizado. La sociedad aún tiene una idea trascendental que no está dispuesta a dejar. Está amenazada, pero no estamos preparados para abandonarla. Como puntos concretos, el cardenal Dolan propuso la confesión y que los sacerdotes preparen homilías directas y profundas para la nueva evangelización, ya que para muchas personas la misa del domingo es el único momento en el que escuchan hablar de Dios. Tienen que ser cortas, tienen que ser directas y pronunciadas de un modo creíble, no leídas. Así saldrán homilías buenas. El cardenal Timothy Dolan es desde 2009 arzobispo de Nueva York y un año más tarde, en 2010, fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.